Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Ok, siempre, ¿verdad? Vamos a dar el chancecito a los compañeros para que se conecten. Ok. Ok. Okay. Teacher. Okay. Teacher, yes. Solamente. Hola, le habla Idalia. Solamente que hoy estaré como oyente porque yo estoy estudiando, entonces normalmente me toca reuniones este día y tengo entrega de trabajo. Ah, perfecto, perfecto. Si hay una parte de la clase en la que usted ya esté libre, solo me deja saber. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Cualquier cosa, usted solo me deja saber, ¿verdad? Si tiene libre alguna parte de la clase. Excelente. Gracias. Ok, very nice.
Okay, students, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Fine. Fine. Bye. Excellent, very nice. Creo que hoy va a ser uno de los días que menos estudiantes vamos a tener, ¿verdad? Veo pocos. Ok, very nice, very nice. Vamos a pasar la asistencia, ¿verdad? Y según ustedes vayan escuchando su nombre, pues ustedes me van a lo que es decir present. Ok, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estuvo su día? Very cansado. Happy. Very happy, and others dicen tired, very ¿verdad? Hard. Happy, alegre. Cansada. Ah, happy, cansada, very nice. Pero... Ok, cansadas, ok, very nice. Ya a estas horas es bien difícil decir que estamos con energía, ¿verdad? No. Sí. Ya, yeah, es normal, ¿verdad? Porque pues ya estamos en el momento donde tendríamos que estar intentando descansar, ¿verdad? Así es. Ok, very nice, perfect. Teacher, ¿y cuándo termina el curso? Disculpe la pregunta. El curso, si no mal me equivoco, es el 25, déjame revisar. Sí. El 25. ¿Ya lo quiere terminar? Ya le falta poquito. Pero le faltan... Después de hoy, ya solo le van a quedar 14 días, ¿verdad? Ok, teacher. No, no son 14, 12 días son. 12. Teacher, ¿y entre uno y otro módulo dejan algún espacio o es inmediato el cambio al otro módulo? Normalmente siempre se deja a veces una semana o semana y media, por mucho. A veces, ¿verdad? A veces se inicia de corrido. Ajá. Para que no se nos olvide, tengamos fresco los módulos. No, anteriores. Claro, sí, sí, no, sí. La ventaja de acá es que los módulos son bastante continuos. Digamos, la pausa es bien mínima la que se hace. Solo es como tal vez para que ustedes aprovechen, ¿verdad? Y yo también. Un mini descanso. A un mini descanso. A dormir por lo menos un poco más temprano, ¿verdad? O a veces quizás no dormimos temprano directamente, pero no estamos con la presión de, me va a preguntar el teacher, ¿verdad? O yo en el caso de, tengo que estar aquí pendiente con los estudiantes, puede que tal vez esté preparando tareas o exámenes, pero estoy quizás relajadito en la mata, ¿verdad? O quizás medio dormitado haciéndolo. Entonces es como para tomarse ese momento. O igual, pues si quieren ir a, con su familia a preparar alguna pequeña salidita, es el momento en esos días. Aunque según la notificación que, bueno, vía correo hicieron llegar ahora, tentativamente estaríamos iniciando el 6 de junio. Ok. Ahora, lo que pasa es que ahí les están dando el periodo de descanso. O sea que finalizamos como el 26 o 27 de mayo. 25. 25 de mayo. Sí. Vale, le dijeron fecha tentativa el 6, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estaríamos descansando dos semanas. Y dos semanas prácticamente completas. Teacher, okay. Y usted nos va a acompañar en los 18 módulos. Usted va a ser nuestro tutor. Normalmente así nos llevan, continuos, ¿verdad? El que estuvo con ustedes va al siguiente, normalmente. Pero como no sé si van a cambiar ahora la metodología. Ah, bueno, gracias. Sí, así usted ya nos lleva la secuencia, mejor. Al final. Si no, igual vamos a votar por usted. Se mantiene el mismo grupo, teacher. Los mismos compañeros.
Sí, es digamos como un poco la confianza, ¿verdad? Ya ustedes ya agarraron la confianza, el ambiente, como decimos, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que así va a ser. De igual manera, pues, si no fuese así, los compañeros también son bastante buenos, los demás compañeros que están en la institución. Pero si, pues, me toca hacer con ustedes, vamos. Muy encantado. Gracias, teacher. Igual nosotros. Ok, thank you. Muy bien. Alba, el grupo se mantiene, teacher, los mismos alumnos. Ah, sí. Si el grupo, por ejemplo, no... Teacher, Le escucho un poco entrecortado, Juan. ¿Qué me decía? Hola, Juan. Creo que el internet de Juan, ¿verdad? Okay. Va. Vamos entonces con la asistencia. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Diche, ¿ya tengo problemas con mi cámara? El video no se ve, estoy activado, pero no se ve desde que se acaba de arruinar. Así que sí va a estar. Porque desde ayer empezó a fallar. Ok, very nice, no se preocupe. Ok, gracias. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Very nice. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escubías. Henry, aquí está ya. Me ha dicho que estaba enfermo. Ok. Griselda. Griselda Marisela Melgar Castro. Hola, teacher. Sí, me voy conectando. Ah, ok, excelente. La voy en camino. Perfect, very nice. Ok, y Dalia Azucena Romero Orellana. Present, teacher. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Creo que Jacqueline fue que escribió que no iba a poder estar en clase, ¿verdad? Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. ¿Hoy sí me escucha, teacher? Hoy sí. ¿Cuál era la pregunta que tenía, mister? Que bien atrasado está llegando mi audio porque tengo problemas de internet. No, solo preguntaba si se mantenía el mismo grupo de alumnos. Ah, ok, sí, sí. Fíjense que todo depende si digamos que se mantienen los mismos, ¿verdad? Porque como después de la segunda inscripción, si se mantiene, si se inscriben la mayoría, entonces forman el grupo. Tienen que ser menos de 20, ¿verdad? Para que el grupo se mantenga, 18, 19 a 20. Entonces, si se mantiene el grupo, ustedes siguen, ¿verdad? Pero creo que si ustedes van bien, solo sería de que les agreguen los demás, por si hay alguien que ya, perdón, que ya no quiere participar. Pero de ahí, el grupo se ha mantenido bastante bien.
vamos a pasar todo. Excellent. Yes. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Muy bien. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Excelente. Marvin José Argueta Martínez. Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, very nice. Patricia Idalia Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. ¿Alguien de los que no haya mencionado? A mí, teacher, no me mencionó. Permítame. No la mencioné. No, no me mencionó. Me salté, mira, pero aquí ya le había puesto el 1. O sea, la asistencia, ¿verdad? Carol Elizabeth Escalante Enrique, sí, ya se lo había puesto. Quizás le puse y no le mencioné como ya la había visto ahí. Ah, bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más de los que están? Todos, ¿verdad? Mencioné, ¿no? Yes. Ok, very nice. Muy bien, students. ¿Qué recuerdan de la clase de ayer que vimos? Las daily routines propias y de compañeros. Mira que una vecina le regaló un montón de zapatos. Las ocupaciones a mí. Okay. Muy bien, ¿verdad? Estuvimos trabajando con lo que fue. Mira, estas son iguales las que tenía. Las daily routines de mi compañero, ¿verdad? Y las mías, right? Con eso estuvimos trabajando el día de ayer. Bueno, la noche de ayer. ¿Ok? Entonces, utilizamos los verbos para hablar de lo que mi compañero o compañera hacía, ¿verdad? Y también para lo que yo hacía. Perfect. Ahora vamos a enfocarnos, ¿verdad? A iniciar con la unidad 3. Okay, vamos a iniciar con la unit number 3. Vamos acá. Terminamos lo de las preguntas, ¿verdad? Sí, ustedes iban, sí, correcto. Sí, ustedes iban dando las respuestas. Solo les dije que hicieran las preguntas. Very nice. Ok. Les voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver bien acá, verdad? Yes. Yes. Ok. Se van a ir ahorita a trabajar así de manera rápida, ¿verdad? A ordenar esto que está acá. Aquí tenemos production, research and development, purchasing, marketing, human resource management, accounting and finance. Y aquí tenemos algunos, ¿verdad? Definiciones. Entonces yo tengo que seleccionar qué definición corresponde a cada uno de ellos. ¿Es clear? Yes. Yes. Okay, perfect. Thank you.
No le llegó la solicitud, Luis. ¿Cómo vamos acá? Hola, ahorita estamos en eso. Okay. Solo vamos a poner el número que está a la par. No. Diversidad en el trabajo e inventarios. Uh-huh. Workforce. Dice que no, porque puede, ahí se dice que controla la super. Hola, Grisel, ¿la puede observar? Hola, sí, les veo. Vale, y eso es lo que vamos a realizar. Izquierda. Ah, yo pienso que es marketing. Que es investigación. Uh-huh. Vaya, entonces por eso le digo, si usa, pongamos uno preliminar y luego como que confirmamos a ver si lo contestamos bien o nos equivocamos. De- se ha dormido hoy como 2 horas, como a las 5:30 ya despertado. ¿Cómo vamos acá? Ahí vamos. Avanzando. Ok. Ahí vas a estar en la casa. Teacher, Manuel dice que él todavía no ha llegado a su casa, que va conduciendo, creo, va de camino, entonces no puede interactuar ahorita con lo que tenemos que desarrollar ahorita. Ok, si gusta lo agrego con alguien más entonces para mientras, Paul. Ok, está bien. Ok. Sí, okay. Vaya. Pero no he de armar oración ni nada parecido.
Este, sí, ahí así como definiciones. Ajá, pero no va como preguntas ni nada. No, solamente es así como para unir. O sea, como para decir, tú trabajas de contadora, por decir algo. Este, no, o es así como... Sí, ponen el concepto y nosotros tenemos que unir la palabra con lo que significa. Ah, ok, ok. O sea, por ejemplo, si es contadora, conta. Vaya, por ejemplo, está una que dice este, como que mantener el récord financiero de las transacciones y todo lo que tiene que ver con monetario. Entonces, ahí yo le puse que era el área contable. Sí, porque es la única área financiera, digamos. Ajá. Está el otro que es recursos humanos. Y este es así como reclutar y este seleccionar y entrenar a los nuevos empleados para, ajá, para selección de personal. Ajá. Sí, recursos humanos. Sí. Okay. Este, vamos a ver. Está el otro que es de buscar identificar los clientes, lo que los clientes quieren en el lugar correcto. ¿Qué quieren los clientes en el lugar correcto? Algo así, ¿entiende? Sería esa. Teacher, solo esa parte era. Sí, solo esa parte, ¿ya la terminaron? Sí, ya. Ok, excelente, muy nice. Ok. Sí, también el compañero todavía no había llegado ayer a su casa. Hay que. Ya estuvo, teacher. Y nosotros creo que ya. Excellent, very nice. Esperemos que estemos en lo correcto. Si quieres las practicamos, va. Ah, si gusta. Quiero ver si la tengo en la.
Hola. Me sacó. Teacher, me sacó. Hola, hola. No, quizás, no sé, le falló el internet y lo sacó, pero ahorita ya vienen todos de regreso. Ah, ok, ok. Ok, very nice. Perfect. Do you all finish? Finish, teacher. Yes. Yes. Okay. Very nice. Okay, perfect. Ahorita vamos a chequear. ¿No les aparece la pantalla? No. Okay. Y hoy sí, ¿verdad? Yes. Okay. Vamos a ver la primera. Tenemos production. ¿En cuál tienen ustedes production? En las 5, teacher. Okay, denme el concepto. Producción, dicen, ¿cuál sería? Ajá. Control and supervise the production. Y no veo. Veo porque tengo las control and supervise the production. And supervise production. Yes. Supervise production. ¿Así sería? Sí. Yes. Ok, ¿todos tienen lo mismo? Yes. Yes, yes. No, yo tenía la roja ahí. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. ¿Eso tenía usted? No. En la 4, que se controla en supervisión, tenía la 1, que era la 1. Crea producción. Ah, ok. Yes, esa es la que han dicho, esta. ¿Sí? Sí, number 1. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Está bien ese entonces. Yes, esa es la que todos me dijeron, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Research and development. Research and development. Design new or improve, no sé cómo se dice. Develop, design new or improve existing products or process. Yes. Are you sure? Yes.
Yes. Yes. Okay, very nice. Luego tenemos purchasing. ¿Cuál sería purchasing? Buying, sharing, raw material, production, shipping. Ok. Entonces sería el concepto el... Este, ¿verdad? Purchasing, sí. Sería ese que hacen ustedes. Yes. 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 Ok. Buy and acquire raw material. ¿Saben cuál es el raw material? Materia prima. Materia prima. Materia prima. Materia prima, ¿verdad? Very nice. Excellent. Vamos a ver. Vamos con la siguiente. ¿Cuál sería? La de marketing. Marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Eso sería. Yes. Ok, entonces sería number four, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Human resources management. Recruit, select and train new. Recruit. Recruit. Select and train, new employees. The right job in the company. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company, ¿verdad? Yes. Very nice. Luego tenemos la última que es. Accounting and finance, ¿qué sería cuál? Finance record. Esa fue la más difícil, ¿verdad? Ok. Perfect. Vamos a pronunciar esta parte. Production. Okay. Research and development. Research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, very nice. Ahora repeat after me. Research and identify what customer. Research and identify what customer. Want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company.
for you the right company. Ok, vamos a la siguiente parte, ¿verdad? Donde dice, keep the financial record. Keep the financial record. Of transactions. Involving monetary inflows and outflows. Okay, very nice. ¿Verdad? Y ahí lo que dice es los flujos de salida y entrada, ¿verdad? Entrada y salida. Involving, ¿qué es? Involving es envuelve, ¿verdad? Pero en este caso está, dice que mantiene un registro de las transacciones, ¿verdad? Que envuelven los movimientos monetarios de las salidas y entradas. Ok. Gracias. La siguiente. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay. Develop, design, new, or improve. Develop, design, new, or improve. Sorry. Thank you. In English, decimos así, miren. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Thank you. Okay. Luego, develop, design, new, ¿verdad? Or improve. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Yes. Yes. Existing products or process. Existing products and process. Buy and acquire raw materials. Buy and acquire raw materials. Production equipment. Equipment. Etcétera. Que nosotros decimos etcétera, ¿verdad? Pero en inglés es etcétera. Etcétera. For the use of the organization. For the use of the organization. Very nice. Etcétera. Perfect. Okay. Y ahora venimos. How to use simple present information questions. ¿Verdad? Okay. ¿Cómo utilizar el presente simple con las preguntas de información extra? ¿Verdad? Y son las que vimos aquel día. ¿Se recuerdan? Que les di un adelanto de lo que vimos aquel día. De las WH questions. Yes. Okay, sorry. Tenemos por ejemplo la primera, ¿verdad? What do I do? Repeat, what do I do? What do I do? What do I do? Okay, y acá dice, I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Excellent. La siguiente. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department.
Okay, very nice. Tenemos la siguiente. When do we go to meetings? When do we go to meetings? La respuesta sería, we go to meetings 2 times a week. We go to the meeting 2 times a week. Okay, try, times, aquí es A. El libro le tira A, pero es con A. 2 times a week. A week. Ajá. O también la otra que le di la vez pasada, que era twice a week, ¿verdad? Twice a week. Awesome. Luego vamos con la siguiente. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. Okay. ¿Qué significa eso? ¿Clientes? Okay. ¿Cómo se llama eso que utilizamos ahí? Apóstrofe. Sus clientes. Ok, apóstrofe, sí, pero... Adjective nouns. Possessive nouns. Possessive noun, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije? Cuando el nombre ya lleva S, le agregamos el apóstrofe al... final. Al final, ¿verdad? Entonces, y como estamos hablando de clientes... entonces le agregamos la apóstrofe al final. Perfect. Okay, perfect. I'm sorry. Vamos con la siguiente. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Okay, ¿verdad? Y acá hablábamos de que estas WH questions, ¿verdad? Así como las que hemos utilizado, nos sirven para nosotros obtener más información acorde a lo que queremos saber, ¿verdad? Entonces, yo tengo que utilizar estas para utilizarlas en el sentido de que quiero una información más específica, más puntual, ¿verdad? No solo preguntar si sí o no, sino una pregunta más puntual, ¿verdad? Ok, y que me genera una respuesta que no sea de sí o no, sino que sea una respuesta, ¿verdad? Abierta, donde la persona pueda darme una información mucho mejor. Perfect. Ahora vamos a ir a trabajar en esto, miren. Vamos a ir a trabajar en dos cosas. Primero, van a trabajar ahí en equipo. Tenemos acá las respuestas. Acá lo que ustedes van a tener que hacer es crear las preguntas con la WH. ¿Ok? Aquí están las respuestas. Ustedes van a tener que crear las preguntas con la WH. Luego van a trabajar creando preguntas, ¿verdad? Con what, when, where, why, and who. O sea que son dos ejercicios los que vamos a ir a hacer. ¿Ok? Ok, teacher. Perfecto. Ok. Manuel, ¿ya está usted en casa? Yes, teacher. Ok, very nice. Perfecto. Perfect. Teacher, yo ando afuera. Mi nombre es Yanira. Ah, ok, ok, perfecto. Aparte de Yanira, creo que solo Idalia también, ¿verdad? Son las que no podrían...
Okay, give me a chance. Okay, ahorita vamos. Hoy sí. Hoy sí, por aquí estamos, vamos a ver. Para mientras voy viendo aquí, porque yo sí tengo el libro acá a la mano, pues no tenía, no compro. Vaya, perfecto. La pueden, si la visualizan, ¿verdad? Fíjense que no. No, no, no se ve nada. ¿Ah? No. ¿En serio? Nada. No. Es que está una pantalla de las descargas. Vamos a ver hoy. Ya me salí, comparto aquí. Y estoy acá, me voy a compartir. ¿Y hoy? Hoy sí ya. ¿Hoy sí va? Yes. Chivo entonces. Vamos a hacer entonces las preguntas. I have to write for our production every day. To write your thing.
La próxima. Ahí sería what. Dice, escribe un reporte. ¿Qué es lo que haces? Que escribir. Ajá. Entonces sería what. Primo, porque saca de la producción todo. Ese creo que queda encima. Bueno, pero esto no mucho. Bueno, entonces, según lo que usted me está diciendo, sería what day. Aquí sería day. Así dice usted, Carlos Emilio. Sí. What do you do day report? Y el signo de la pregunta. El question mark. El question mark. Ay, me queda así. Teacher, ¿cómo es que hace para borrar todo? Ah, pero ya, por lo menos ya se entiende. Hola, hola. ¿Cómo ahí, hago para borrar? Ahí aparece una parte como una flechita de seleccionar. Arriba en la barra donde esté. Arriba en la barrita. Ah, aquí. Ajá. Yo no la veo, pero a usted sí le aparece, ¿verdad? Ahí solo dale clic ahí y seleccione sobre donde ha escrito y ahí le va a borrar. Le va a marcar la que ya tiene. Vaya, no sé cómo. No se ve la pantalla. No ve la pantalla. Sí veo la pantalla, pero esa parte solo le aparece al que está. Ah, ya. Vaya. Es una parte arribita como que si fuera una ancla que tiene 1, 2, 3, 4 partes, parece. Select. Ajá, select. Select. Ahí, dale. Ya vi. Ahora okay. Sí. Okay, very nice. Thank you, teacher. Este. ¿Qué tengo ustedes? You. Please. What you design? What you T-shirt? Yes. Aquí en María, dice María Nay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería ustedes, ¿verdad? Y aquí para ponerle ustedes, ¿a qué hora trabajan ustedes? Sería you. You, sí, porque el you sirve para hablar de singular y plural. Pero you así nomás. Yes, solamente con you. ¿Así? What time do you work? Ajá, cuando usted dice what time do you work, ahí dependiendo cómo usted lo utilice en el contexto. Uh-huh. Por ejemplo, si usted dice... Digamos que yo estoy hablando con usted, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, what time do you work? Y le selecciono a usted. Le estoy diciendo a qué horas trabaja usted. Pero imagínense que aquí está usted, Nelly, y René enfrente de mí. Yo le digo, uh-huh. What time do you work? Yes, ahí le estoy preguntando a qué horas ustedes trabajan, ¿verdad? Y si estoy hablando por teléfono y no me pueden ver. Es por el mismo contexto. Usted lo logra asimilar. Pero sí se puede María en you. O sea, así como lo teníamos. María en I. Si usted dice María en I, estamos diciendo nosotros. Sí, pero cuando yo le quiero preguntar a ellos.
What sí, time do Maria también, and you? También así se puede. Uh-huh. Vaya. Gracias. We design and address create a new product. Este, yo creo que ahí sería como tipo que haces nada más. Porque las opciones están, what do you do? Bueno, what, qué verdad, what, dónde, when, cuándo, how, cómo, what, y el otro era who, which. Yo creo que siempre sería como qué verdad, qué. ¿Cómo vamos acá? Creo que se le cayó el internet a Juan. Ah, ok, ok. Perfect, se le perfect. Cayó, me dejó solo. ¿Pero ahorita pero, o espera, ya hace un momento? Ya tienen un ratito de que se quedó un poquito congelado ahí. Ok, le voy a agregar entonces con alguien más, Pablo. Ah, ok, ok, perfecto. Ok. ¿Ya terminaron, Luis, en Jonathan? No, todavía la última me hace falta. Ok, perfect, very nice. ¿Cómo vamos? Teacher. Yes. Creo que Henry tiene problemas con el micrófono porque no tiene habilitado el micrófono. Le he escrito y no me ha dicho nada. Ah. Ok, si gusta lo voy a hablar con alguien más ahorita, usted. Bueno, ok, gracias. No, no, no quiero.
¿A qué hora es la reunión? ¿Cómo vamos? Hola, teacher. Hola. Aquí tenemos un problema para formular la última. Dice, they have a meeting because we have to tell about in the inflow and outflow. Como no encontrábamos cómo, no estoy seguro y sería de validar con usted si se puede poner what time, como a qué hora es la reunión o algo así, porque no sabemos si está diciendo si ya están en la reunión o ya tienen la reunión. Ok, perfecto, perfecto. ¿Recuerdan la clase cuando les expliqué en qué momento o con qué WH se utilizaba el because? La verdad no, teacher. ¿Ninguno de ustedes se recuerda? No. ¿Usted, Lucía, no recuerda? No, teacher. No. No. Ok. Vaya. De otra manera, vamos a ver acá. Con la oración que está ahí, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Qué creen que está dando según la respuesta? ¿Está dando una razón? ¿Está diciendo una hora? ¿Está dando dónde o algo? ¿Qué, para ustedes, qué está dando la oración? Uh-huh. ¿Solo que van a tener una reunión? Pero hay un motivo. ¿Porque tienen que hablar de las salidas o entradas? Ajá, entonces hay un motivo, ¿verdad? Hay una razón. Uh-huh. ¿Cuál es el WH que utilizamos para preguntar por una razón o por un motivo? Recuerden, aquel día se los expliqué. No, no lo recuerdo, teacher. Se lo voy a deletrear. W H Y. ¿Se recuerdan? Se lo voy a escribir en el chat. Okay. ¿Ya lo vieron? Sí. Brenda. ¿Verdad? Hoy sí recuerdan, ¿verdad? ¿Cuándo? No, ese no es cuándo. No, no, no. Yo tratando de recordar esto. Ok. Ahí en el chat se los envié. Ya ahora ustedes organizan la pregunta. Ok, teacher. Ok. Ok, gracias. Vaya, nos habló del Weaver. Uh-huh. Sí, ahorita estoy buscando a ver si encuentro algo por aquí. Ok, quise decir por qué. Uh-huh. Entonces, ¿y si le ponemos por qué realizarán una reunión o por qué ellos realizarán una reunión? Sí.
What time is it? Ok, eso sí, está bien. Entonces, what time? Ahora, en la otra... Pero no siempre vamos a usar el do. Lo que pasa es que... What do you time sería, ¿verdad? No. No dijo eso, no. Solo dijo que usáramos las palabras estas. No mencionó de... Ah, solamente preguntas. Ahí no dice que utilicemos el... Ok. Auxiliar. What time is it? Vamos a ver. When. Pero fíjese que ya nos va a correr. Ah, ya nos van a sacar y ni avanzamos casi. Ah, no, aquí es el teacher. No, teacher, no, sí. Para la número 4 tenemos 3 opciones y estamos un poquito aquí discutiendo. Vaya, para la número 4, que la respuesta es, Carlos, si gusta leer la respuesta de la 4 para ver leerle las preguntas al teacher. La respuesta. Sí. We did sing and others create the new product. Ajá, esa es la respuesta, ¿verdad? La respuesta. Ajá, entonces tenemos 3 opciones de pregunta. Vale. Uh-huh. What do we do? Yes. Y la otra. Who do they sing the new product? Uh-huh. Y la otra, how do they the new product? How do they? Okay. How? Ahí, how do they les hace falta el verbo porque no llevan verbo. Y necesitan un verbo ahí. Solo tenemos el auxiliar. Ajá. Who do they? Create the new product. Ah, ahí, bueno. Correcto. Muy bien. Who do they, ¿verdad? Create the new product. Bye. Okay. Entonces, esta sería la correcta, digamos. No, cualquiera de las 3 están buenas. Están bien todas. Ah, bárbaro, compañero, bárbaro. Yes, muy bien. Y solo en esta no falta el verbo. En las demás, no. Sí, en la otra ya tienen what do we do. El segundo do es verbo. Ajá. Y en la siguiente, bien. Who do design the new product? Ahí design bien. Es el verbo. Ah, vale. Entonces solo eso sí aparte. Ok, bye. Very nice. Perfect. Thank you, teacher. Vamos a la 5. With. Ah, with. 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 Sí. Ah, con. ¿Con qué anda? Sí. Y si ponemos who do you start with? Who do you study with? Who do you study with? ¿Qué es con quién estudio? No sé por qué. Está. Quiero ver un ejemplo de ese de Wits. No sé si hemos hecho eso. Es con Google, ¿verdad?
Sí, yo creo que me pasé ya. Pero en ese caso siempre tendría que llevar el do, el do, el do. ¿Qué podríamos decir? Who is he? ¿A quién es él? Sí, yo creo. ¿Se puede preguntar en general o solo de acciones? ¿Hola? ¿Se puede preguntar en general o solo de acciones? Y ustedes están con las que tienen que crear ustedes mismos, ¿verdad? Sí. Yes, en general, claro, pero que lleve siempre basado al tiempo que estamos utilizando, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ok. Dice, ponemos, who do you live with? Ah, muy bien. ¿Cómo vamos, Luis Javier y Jonathan? Bien, bueno, yo he hecho. Solo tengo una duda de la número 5, nada más, no sé cómo formular la pregunta. Ah, ok. ¿Y lo están haciendo en equipo o individual? Individual, porque creo que se le ha ido el audio, compañero. Ah, ok, ok, muy bien. Uh-huh. Excelente. Ok, cuando estamos en la número 5, ¿verdad? En la número 5 se trabaja, según la respuesta está dando una razón, ¿verdad? Sí. Ok, entonces. Tiene como una reunión. Ajá, correcto. ¿Se recuerdan el WBH que les mencionaba que era para preguntar por una razón? Por una razón, había dicho que el where es dónde, el what es qué es, el what time a qué hora, when, cuándo, y el we do con quién, uh-huh. Y how do, cómo parece, no sé cuál de eso. ¿Y el why? Why. ¿Se recuerdan del why? Ah, sí, why. Ah, no, no, ok, no. ¿Verdad? Sí, 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 why. Ok. Y aún. ¿Hola? El why. Bueno, sí, sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Ok, excelente. Talks. Teacher, una consulta. ¿Es una oración por cada? ¿Con la doble DH? Ajá. Sí, es una pregunta por cada una de ellas. Ah, ok. Okay. Perfecto. Gracias. Esas preguntas las pueden utilizar a como a ustedes les parezca, siempre utilizando el tiempo que estamos viendo, ¿verdad? Ok. Ok, very nice.
Vamos con win, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Perdón, tenía el micrófono en mute. Okay, okay. Okay. Carlos, vamos con win, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Win. When do you... Podemos poner cuando es tu cumpleaños. When is your birthday? When is your birthday? Birthday. Sí. También es. Ajá. Ajá, ¿verdad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Sí.
Hola, hola. Hola, hola. Do you all finish? ¿Todos terminaron? Yes. Yes. Bueno, con algunas dudas, teacher. Eso les iba a decir. Estaba un poquito tricky, ¿verdad? Un poquito complicadito. Sí. Ok. Tal vez no esté tan complicado, sino que lo que nos hace falta es adaptarnos, ¿verdad? A cómo se debe utilizar. Right? Entonces, quizá eso es lo que más falta que hacer. Vamos a revisar. Yo voy dando un nombre y la persona que vaya mencionando me tiene que dar respuesta, ¿verdad? A la actividad que realizó. Ok. Ok, pero primero déjenme compartir la pantalla. Ok, y acá. Ok, ¿logran ver la pantalla? Yes. Clarita como el agua. Yes. Ok. Vamos a escuchar. Ok. Luis Javier Castillo, ¿qué tiene la número uno? What do you do? Okay, what do you do? What do you do? El número uno. Yes. Okay, what do you do? Very nice. Vamos a ver, what do you do? ¿Alguien que tenga alguna diferente? Yo la tengo diferente. Okay. Yo tengo, when do you write a report about the production? Porque okay, también esa está buena. Yes, uh-huh. When do you write a report about the production, ¿verdad? Muy uh-huh. bien. ¿Cuál es la clave? Every Friday, ¿verdad? A ese Every Friday tengo que yo basar mi pregunta. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy preguntando es, ¿verdad? ¿Qué hace cada viernes? Por ejemplo, la que tiene Luis Javier, what do you do, está muy buena, pero no está específica acorde a la respuesta que tiene, ¿verdad? Ahí lo que le puede agregar Javier es, what do you do on Friday? ¿Verdad? What do you do on Friday? O, what do you do every Friday? ¿Verdad? Porque puede ser que tal vez Luis los viernes tiene pensado armar siempre un partidito con el equipo, ¿verdad? Que tiene en la colonia. Entonces lo quiere invitar a jugar. O los viernes tiene pensado ir a salir de paseo, ¿verdad? A una montaña o algo, etcétera. Entonces, por eso le está preguntando que qué hace cada viernes. Entonces, puedo hacer esa pregunta como la tiene Luis, pero agregándole, what do you do every Friday? ¿Qué es lo que haces cada viernes? ¿Verdad? Ok, y la que hizo Juan también está bien específica, ¿verdad? When do you write a report about the production? Ok, tenemos dos formas, con what y con when, ¿verdad? Ok, ¿alguien más tiene otra diferente? En la número uno, ¿alguien más tiene otra diferente? ¿Voluntariamente? Yes. Ok, ¿cuál tiene usted, René? When do you have to write a report about the production? When do you have to write the report about the production? Muy bien, excellent. Very nice. Griselda, ¿usted qué tiene? En la número uno. What do you have every Friday? Okay, what do you have every Friday? Okay, también, excelente, muy bien. Vamos a escuchar a Pablo. ¿Usted cuál tiene en la number one? En la número uno,
tengo la misma de Juan, ¿verdad? Que es, when do you write a report about the production? Ok, muy bien, excelente. Very nice, perfect. Ahora vamos con la number two. Carlos Carvajal, ¿qué tiene en la number two? ¿Qué tipo de pregunta? Where do you work? Where do you work? Okay. Very nice. ¿Alguien más tiene una diferente? Okay. Creo que la tengo mala. No sé. Esa la tiene para el número dos. Sí. Ok, perfecto. Acá específicamente es sobre dónde trabaja, ¿verdad? Entonces, ya si nosotros decimos, ajá, when, cuando dice when, ¿verdad? Estamos hablando para hablar sobre un día en específico. Entonces sería, when do you work? Tiene que ser where. Where do you work? Where do you work? Okay. Ok, very nice. Vamos a la number three. Vamos a escuchar a la number three que tiene Nelly. What time do Maria and you start work? What time do Maria and you start work? When do Maria and you start work? When, ¿verdad? What time? What time do Maria and you start working? At 10 p.m. Yep. Okay. Start working. Very nice. Excellent. ¿Alguien más tiene diferente? Una pregunta, teacher. Así como Nelly lo hizo, si se refiere a María y después a usted, en este caso siempre tendría que dejar do o does, porque dice como que dijera ella y tú. No, porque ahí estás refiriéndose a dos personas, que serían ellos. No, pero está, pero usted. Pero está, usted y ella. Sí, correcto, pero en ese caso es do. Ustedes. Sí, es ustedes, ¿verdad? Porque ustedes, María, sí. María y tú. Ajá. Sí, así es. Es que yo lo puse al revés, que yo igual, pero bueno, al revés nada más. What time do you and María start working, ¿verdad? Solo cambié el pero me quedo igual, solo que cambié el orden de las de me refería a tú y María, ¿verdad? Yes, do y María. Uh-huh. Do, María and I, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos personas, do, María and I. Así es. Okay. Teacher, yo lo puse solo you. En un dado caso, digamos que me estoy refiriendo a las dos personas físicamente y solo ya están. What time do you start working? Sería correcto. Ok, cuando nosotros utilizamos el you, no sé, creo que eso quizás no se los expliqué en la clase, ¿verdad? El you tiene doble función. Déjenme encontrar el asterisco, aquí está. Ok. El you tiene doble función. Puede ser singular y puede ser plural. Plural. Puede significar, por ejemplo, si yo le señalo a Nelly, le digo, do you study English? Yes, I do. Ah, le estoy diciendo, ¿y usted estudia inglés? ¿Estudia usted inglés? Ok. Yes. Yes, I do. Entonces me contesta con I. Pero vengo, si yo le digo a Nelly, a Javier y a Lucía, y los veo a los tres ahí, les digo, do you study English, ¿verdad? Do you study English? ¿Ustedes estudian inglés? Yes, we do. Ahí me contestan, yes, we do, ¿verdad? O sea, ¿qué puede significar? Tú, vos o usted, como lo dijimos que lo podían interpretar, o puede significar ustedes. Depende del contexto, ¿verdad? Entonces, teacher, es válido decir, what time do you work?
What time do you work? ¿Correcto? ¿Es correcto? Ok. Ok, very nice. Vamos con la siguiente, que sería la number 4, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a escuchar a Nelson René Guevara Castro. ¿Qué tiene la number 4? Ahí tenemos what do you do? What do you? Do you do job? What do you do? Okay. Pero ya hemos agregado trabajo, job. Yes. Ahí usted lo puede utilizar así como lo menciona, ¿verdad? What do you do? ¿Verdad? ¿Qué hace, verdad? Y uno dice, we design and others create a new product. Unos diseñamos y otros crean nuevo producto. Muy bien, una buena pregunta. What do you do? Porque están utilizando el plural, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes? Excelente. ¿Alguien más que tenga una diferente? No es diferente, pero solo puse at work. What do you do at work? Very nice. Excellent. What do you do at work? Excellent. Very nice. ¿Alguien más tiene algo diferente? Yo le agrego el your. What do you do at your work? At your work. Muy bien, también. Excelente. Muy bien. What do you do at your work? ¿Algo más? How do they create the new product? How do they create the new product? Ah, okay, muy bien, perfect. We design and others create a new product. Muy bien, correcto, está bien. Entonces, teacher, se oye bien que diga, what do you do at your job? Yes, sí, muy bien. What do you do at your job? Muy bien, ¿qué es lo que haces en tu trabajo, verdad? Muy bien, excelente. Perfect. Bueno. Vamos con... ¿O alguien tiene otra diferente que la quiera compartir? No, ok. Vamos con la siguiente. Number 5. Number 5. Why do they have a meeting? ¿Cómo se pronuncia? Mary? Okay, ¿cómo sería? Why va bien, do va they bien. Have a meeting, perdón. Ajá, why? Meeting, es algo así. Meeting. Meeting, perdón. Why do they have a meeting? Okay, why do they have a meeting? Very nice. ¿Alguien más tiene una diferente? ¿Alguien más tiene una diferente o está igual? Igual. Bueno, yo en lo personal ahí sí no entendí la respuesta. No, creo que no leí la lógica. Ah, ok. Very nice. Perfect. ¿Se acuerdan cuando les expliqué en qué momento podíamos utilizar el because como respuesta? ¿Por qué? Ok, es para respuesta, ¿verdad? Pero, ¿qué tenía que estar ahí para que yo utilizara ese por qué en la pregunta? En la pregunta, ¿qué debería estar para que yo utilice ese because en la respuesta? Es la cosa. Perdón. ¿El why? El why, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el why me sirve para preguntar la razón por la que se realiza algo. Y el because, ¿verdad? Es donde yo explico el motivo y el por qué yo hago algo. ¿Right? Es como en español. ¿Se acuerdan que les dije el por qué para pregunta y el por qué para respuesta?
Ese lo tenemos. Lo que pasa es que a veces nosotros lo utilizamos y no lo hemos captado bien, ¿verdad? O le hemos puesto un poco de como de coco a eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en inglés. Tenemos el why, que es exclusivo para pregunta, y el because, que es exclusivo para respuestas. Entonces, acá ellos están mencionando que tienen una reunión porque tienen que hablar sobre los flujos de salida y entrada, ¿verdad? Que hay en la compañía. ¿Ok? Entonces, desde el momento que tiene because, es porque está preguntando por una Una razón, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que tenga otra diferente? No, teacher. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Preguntas con what. Vamos a ver qué preguntas tienen con what. Vamos a escuchar a algunos voluntarios de los que no han participado mucho. What do you do on weekends? What do you do on weekends? Excellent. ¿Alguien más? La lluvia de respuestas. What time is it? What time is it? Muy bien. When do they go to work? When do they go to work? Muy bien. What do we study? What do you study? Okay. What do you do after work? What do you do after work? Very nice. What is your name? What is your name? Muy bien. ¿Qué otra? What do you have in your hand? What do you have in your hand? Muy bien. Excellent. Very nice. ¿Qué otra? Ajá. La cinco. How do you clean your house? When do you go to the gym? When do you go to the gym? Muy bien. Nelson René, ¿qué tiene usted con when? Friday. Birthday is, ¿cómo se pronuncia? Feliz cumpleaños. Ah, when is your birthday? Okay. Okay. ¿Y usted, Nelson, qué tiene con when? When do you day to work? When do you leave? When do you day to work? When do you day? You day tiene Nelson? Sí. Ok, ahí tiene dos sujetos. Tiene que decidir. Se podría. When do you work? Do you take a break? Mm-hmm. When do you take a break? Very nice. Sí. Excelente. Griselda, ¿qué tiene con when? When. When. De web no tengo casualmente, solo de Google, why. Ah, ok. ¿Cuál tiene con where entonces? Where do you work? Ok, very nice. Y con la que teníamos dudas era la de what do you clean the house? Creo que la dijo la compañera Alba, porque no sé si es que siempre íbamos a usar el do. Era como que quién limpia la casa o quién limpia tu casa. Entonces nos quedamos con la duda de cómo lo teníamos que escribir correctamente.
Who do you clean? Yes. Sí. Ah, pero, ok, en ese caso, como estamos hablando de quién limpia tu casa, es tercera persona, ¿verdad? Who does clean your house? Tush. Does clean. ¿Por qué? Porque estamos preguntando de quién, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Excellent, very nice. Perdón, teacher, ¿cómo quedaría? Who does clean your house? Ok. Thank you. Ok, una con why. Why do you fly? Why do you fly? Why do you study English? Very nice. ¿Qué otra? Why do we really like pupusas? Why do we really like pupusas? Very nice. Very good question. No sabemos, pero nos encantan, ¿verdad? Okay. Why does she cry? Why does she cry? Okay. Y ahí le van a decir, she cries because her boyfriend. Okay. Perfect. Vamos que con la de who. ¿Qué otra tienen con who? Who is visit at home? Hola. Who is visit at home? Who visit the home? Visit, ajá. Okay, who visit the home? Muy bien. Who does the clinic? Who does they clean your house? Okay, perfect. Who do you live with? Who do you live with? Very nice. Who do you live with? Okay, excellent. ¿Qué otra? Who is your mother? Who is your mother? Very nice. Excellent. Okay, very nice. Creo que no hay ninguna duda en cuanto al uso de esto, ¿verdad? ¿O hay dudas? Char, una consultita. ¿Se podría utilizar así como what, where, when, where, etcétera, con siempre el do you, o también puede ser is, el verbo to be? No. Con cualquier tiempo. Ah, ok. Con cualquier tiempo. Okay. Con todos los que veamos en el futuro y los que veamos, ¿verdad? Ya sea pasado, presente o futuro, los unreal conditional, que también son un tiempo, todos ellos los podemos utilizar. Esa duda tenía yo, teacher, porque, bueno, de hecho les puse a mis compañeros de que yo pensé que siempre tenía que ver el do o el does. Porque, por ejemplo, cuando usted pregunta la hora, no la pone, ¿verdad? What time is it? ¿Verdad? Yes, pero sí utiliza el verbo to be. Eso sí. Ok. Ok, lo que yo les mencionaba es que teníamos que utilizarlo con el simple present. De acuerdo. Ok, ¿verdad? Y con el simple present tenemos el verbo to be, que es parte del simple present. Y lo que es el verbo de acciones, que es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las dos cosas. ¿Hoy sí? Perdón, perfecto. Claro, claro. ¿Estamos claros? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok. Teacher. Yes. Teacher, y el decir con, with, ¿verdad? Who with, eso significa con quién. Who with, sería juntos, digamos, sería, irían las dos palabras juntas. No, va el who, y luego, ¿les recuerdan que les puse unos puntitos ahí, verdad? En esos puntitos, por ejemplo, va la pregunta y el with va al final. Por ejemplo, yo tengo, who does she eat dinner with on Sundays? Who does she eat dinner with on Sunday? Muy bien, excelente. ¿Con quién cena, verdad? Ella. El domingo. Sunday, dijo, ¿verdad?
Okay, very nice. Entonces, todo depende de qué quieren preguntar ustedes, ¿verdad? Las WH questions se pueden utilizar con todos los tiempos, sí. Pero ahorita estamos enfocados en el simple present, con el verbo to be y los verbos de acción. Que ya en los verbos de acción llevamos el do y el does. Ok, perfect. Solo en este ejercicio nos tiramos una buena parte, pero es que el ejercicio es para eso, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos el uso de los WH questions, porque esta es una parte fundamental en el English. Si nosotros dominamos WH, tenemos una buena parte para poder extendernos en cuanto a las conversaciones en English. ¿Alguna pregunta? Solo por respeto al compañero ahí en la parte del grupo. Según yo, él no estaba conectado y era yo el que no tenía los audífonos bien puestos. Entonces, pensé que yo solo estaba y quizás le estaban hablando hasta que vi que usted entró. Ajá, ahí pidiendo la disculpa ahí por el compañero. Ok, ok, perfect, perfect. Very nice. Ok. ¿Qué les iba a decir, hombre? Está, me olvidó, miren. ¿Para qué mentira les iba a dar? No, ya me acordé qué es. Esta parte de lo que ahorita vamos a trabajar, lo que nos resta de clase, son ya más práctico, ¿verdad? Lo que ya vimos la teoría, las estructuras del simple present, ya vimos cómo organizar el verbo to be, y ahora estamos viendo las WH. Ahorita nos toca practicar todo lo que hemos visto. Cuando vayamos a trabajar en sesiones de grupo, es importante que ustedes aprovechen esos momentos para practicarlo, porque después es difícil que tengamos otro momento, porque si usted va al trabajo, sus compañeros le van a hablar español. Si usted está en su casa, le van a hablar español. Si usted va a un restaurante, un comedor, a una tienda, le van a hablar español. Entonces, no puede llegar usted diciendo, por ejemplo, what time do you open the store, ¿verdad? ¿A qué horas abre la tienda, ¿verdad? Porque le va a decir, ven y este, a ver qué comió, va. Entonces, ustedes tienen que aprovechar acá, porque yo lo que estoy tratando es que vemos teoría y práctica, teoría y práctica. Porque si solo llevamos teoría, vamos a sacar los 18 módulos y no vamos a tener práctica, ¿verdad? Porque para que a mí no se me olvide algo, tengo que practicarlo. ¿Ok? Ok. Yes. Perfecto. Ok, apenas ustedes escuchen su nombre, me dicen present, ¿ok? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok, Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Juan José García Vargas. Excelente. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, excelente. Carol, usted se va a quedar conmigo ahorita por si tiene alguna duda. Vamos a la sesión de one to one. Ok, teacher. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok, students.
Nos vemos el lunes. See you on Monday, ¿verdad? See you on Monday. Have a nice weekend. See you on Monday. Have a nice weekend. Sure. Good night. Good night. Good night. Okay, Carol, perfect. Okay. En este momento usted tiene un espacio por si hay alguna parte de los temas que hemos visto hasta la fecha que usted tenga duda, ¿verdad? Para poderle explicar de una manera más detallada y que usted lo logre asimilar un poco mejor. Vaya, no sé si hay algo al respecto que usted tenga un poquito de como inseguridad. Las estructuras, teacher, de lo que hemos visto. Entonces, a veces estoy insegura si esa es la estructura correcta de lo que nos ha dado usted, donde usted nos dijo, por ejemplo, tal elemento gramático más, tal elemento gramático más, tal elemento gramático. Eso okay. Es lo que tengo un poquito de duda. Uh-huh. ¿Cuál tiene usted para una oración afirmativa con el simple present? ¿Qué estructura tiene? Vaya, eso estoy buscando. Ese fue el primero que nos dio, creo. Sí. Vaya, entonces ese estoy viendo mis apuntes. Y tengo, espérame. Ok. No, es que yo, eso así como siento un poquito más fácil de aprender. Por ejemplo, tengo, lo primero que tengo es not después del verbo to be, contractado o no. Eso es lo primero como estructura que tengo. Después tengo, quiero ver. Ok. Para preguntas, el verbo to be pasa al inicio de la pregunta. También. Sí, verdad, muy bien. La estructura lo estoy poniendo como abajo, como para que no se me olvide. Entonces, vaya, así es, ¿verdad? Luego tengo otra que dice, la noté. Después del alfabeto, ¿qué fue? Okay. Esto yo apunté una duda. Ajá. Que era el mine. ¿Cuál? Mine, mine, no sé cómo se pronuncia. Mine, ese es un possessive pronoun, se llaman eso. Possessive pronoun, eso todavía no los hemos visto, pero tienen alguna similitud en estructura algunos con el possessive adjective, pero se utilizan muy diferente. Y hasta en la posición. Sí, me quedó la duda porque apareció en una tarea. Apareció en una oración de una tarea. Y me quedé que no sabía muy bien. Ok, usarlo. Muy bien. Mine significa mío. Pero de todas maneras, dice eso que todavía no lo hemos, que lo vamos a aclarar sí, después. Sí, lo vamos a ver, sí. Eso sí. Vaya, luego tengo. Tengo una estructura, pero no sé bien de qué era. Era verbo to be más sujeto más complemento. Esa es para oración afirmativa. Verbo to be más sujeto. Verbo to be más sujeto más complemento. Sí, oración afirmativa dice. No, esa es para la pregunta. Ahí le falta el question mark. Porque es la estructura de pregunta. Ah, vaya, es que ese tenía así que no estaba segura porque creo que es. Ah, pues entonces el question mark. Entonces, pregunta. En tiempo presente, simple, que es el único que hemos visto, ¿verdad? Sí, tiempo presente con el verbo to be. Ah, vaya, presente, to be, vaya. Luego tengo, Espérame. Tenía otra. Tengo un montón de páginas, Ticha. No se preocupe. Vaya. Vamos a anotarle acá, mira. Para el verbo to be, la estructura es
verb to be, ¿verdad? Para la pregunta. Luego llevamos subject. Luego llevamos complement. Esa es la estructura para una pregunta, ¿verdad? Y luego el question mark. Esa es la estructura para pregunta. Pregunta, vale. Luego tengo otra. Dice que también es de pregunta, pero dice auxiliary más subject más verbo más complemento más question mark. Esa ya es la estructura para el presente simple utilizando verbos de acción. Que ya no llevamos verbo to be, sino que llevamos verbos, por ejemplo, do you play soccer? Do you watch TV? Do you read a book? Que sería el tercer elemento, auxiliary, subject, verbo. Y los auxiliares, ¿cuáles son? Digamos, solamente son, solo puedo utilizar el, vaya, si utilizo el do, ya descarto el to be, ¿verdad? No tiene nada que ver. Sí. Y aparte, pero hasta el momento solo hemos visto el do, ¿verdad? No hemos visto otro. Ya hemos practicado el does, pero así de manera, en pregunta ya lo hemos practicado el does. Pero teacher, el do no y el does no es el mismo, solo que uno es dependiendo de las personas gramaticales. Es que el do y el does son verbos, pero en el presente simple fungen como auxiliares. Entonces yo puedo tener como auxiliar al do y lo puedo tener como verbo a la misma vez. Ahora, lo que el do como auxiliar me sirve es para trabajar con el I, you, we, and they. Sí, eso justo es lo que tengo anotado, pero pensé que era el mismo, solo que cambiaba de forma cuando utilizo las otras personas gramaticales. Es que es lo mismo, porque son auxiliares. El does lo utilizo con he, she, and it. ¿Y en español cómo sería ese dos? No, es que como son auxiliares, ellos no tienen ningún significado, sino que simplemente... Como un copulativo. ¿Ah? Como un copulativo. Sí, ellos, lo que ellos van haciendo es acompañando al verbo y al complemento para hacer énfasis qué tiempo estamos utilizando. Ajá, porque si yo hago una pregunta con do, automáticamente yo sé que estamos hablando de simple present. Porque cada tiempo va a tener un diferente auxiliar. Entonces yo tengo que aprenderme qué auxiliar es. Y cada auxiliar que llevamos en cada tiempo funge también como verbo. O sea, puede ser verbo y auxiliar a la vez. Entonces, pero el auxiliar me sirve a mí para identificar qué tiempo es el que utilizo. Muy bien, entonces sí, ya me queda. Ok, ya como verbo, el do y el does significan hacer. Y ambos significan hacer, con la única diferencia que como en oración afirmativa dice que cuando lleva o, al final le agregamos es. Anotó esas reglas, ¿verdad? Sí, son tres reglas. Perfecto. Entonces por eso es que surge el does. Aquí tengo otra. Dice verbo. Más article, más complemento, más verbo, más possessive. Ese tengo. Repítamelo. Vaya, sería verbo, más artículo, más complemento, más verbo, más posesivo. Verbo, más artículo. Article, más complemento, más verbo, más possessive. Entonces tengo aquí el ejemplo. Y que el possessive puede ser my, his, her, oh, you, y there. Y luego tengo un listado que dice, número uno, get up. Número dos, way up. Número tres, brush my teeth. Y eso sí. No sé si tengo mal esa fórmula. No, lo que esa fórmula, esa no es una fórmula, sino que es para identificar, ¿verdad?, cuáles son verbos y cuáles son possessive adjectives. Porque le dice verbo y possessive adjective. Más que todo es lo que se está trabajando. Y los articles, ¿verdad? Porque ahí le pueden ser a, an, or the. Ajá. Vaya, entonces yo lo he unido, pero en realidad son dos cosas aparte, ¿verdad?
Sí, uno son más partes. No es la estructura de una oración. Ah, entonces uno es verbo más artículo más complemento. Hasta ahí. Ah, verbo más artículo más complemento. Hasta ahí. Pero no, pero no sigue siendo oración porque no lleva sujeto. Y una oración sin sujeto no tiene una referencia hacia quién se dirige. Al menos en inglés, ¿verdad? En español sí, porque en español nosotros cuando hablamos no utilizamos el sujeto. Uh-huh. ¿Y pocas veces? Entonces algo puse más. Dice, porque aquí tengo una nota, que esa es una clase 9 de mayo. Dice, todos los daily routine llevan verbos. Ah, correcto. Ya ver qué decía. Es para especificar que ellos, uh-huh, ellos llevan verbos. ¿Y cuáles son los verbos ahí? Entonces, por eso puse verbo más artículo más complemento. Pero de abajo dice verbo más posesivo más complemento. Es así. Ah, ¿sabe qué es lo que usted notó ahí? Como es de las daily routines, hay algunas daily routines que ya tenían al verbo, ya tenían el complemento, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra es que ya tenían el verbo, el posesivo y el complemento. Eso es lo que usted anotó. Por ejemplo, do my homework. Tiene el verbo do, el posesivo my y el complemento homework. Eso fue lo que usted anotó. Entonces, sí, ya entendí. Entonces yo copié. O sea que el primero no lo tomo en cuenta. Verbo más artículo más complemento. No, eso solo era para describirle lo que llevaba cada daily routine. Pero en realidad, para una oración necesito el sujeto. ¿Se recuerda que yo les dije, ok, aquí ya tienen todo, lo que les hace falta es agregarle el subject? Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque ese era general, solamente listado, ¿verdad? Entonces yo lo anoté nada más, brush my teeth. Ah, no, pero ahí sí lleva el sujeto. Es el segundo, el possessive. No, ahí no lleva sujeto, solo lleva posesivo. Tengo que decir, por ejemplo, I brush my teeth. Ajá. Uh-huh. Ah, ya. Solo yo el posesivo.